Gracias. Gracias. Bueno, pero qué cosa. Joder, qué locura. Gracias. Buenas noches desde el Pavón Teatro Kamikaze. Programa número 6 de No te metas en política. Tenemos muchísimas vacaciones y lo sabemos. Dejad de decirlo por redes, porque los que pagan se van a dar cuenta. Así que, por favor, parad, ¿vale? Vamos a ir por faena. El País. Vamos a ver, el diario El País. No sé si recordáis que hace unos programas hablé de los artículos estos del País que normalizan la pobreza, que se titulan rollo ser pobre mola, no te rayes, tía. Cosas muy, muy chungas. Incluso planteé, bueno, hablé de la posibilidad de que el comidista, el blog del País, se sumara a esa ola y empezara a decir, comer 3 veces al día, ¿es necesario? Cosas como esa. Me estoy volviendo absolutamente loco ahora mismo porque mis compañeros no han apagado el micro del pinganillo y les estoy escuchando todo el rato, ¿vale? Así que me disculpáis un segundo. Compañeros, estáis despedidos todos. Gracias. Bien, el asunto es el siguiente. Yo comenté todo esto y ¿qué ha pasado? 9 de enero de 2018. El comidista. Ayuno intermitente. Una buena estrategia para adelgazar y mejorar la salud. Se titula así el artículo, os lo juro. Me da que nos ven. Y me mola, porque me caen bien. Ni siquiera me lo he leído, no sé si al final resulta que es buena idea o no. Me da que no. Pero bueno, me mola porque ya se ha convertido esto en Minority Report. Yo tiro aquí cosas y luego se cumplen. Por lo tanto, sigo con mis propuestas para El País. Trabajar por dinero, que somos suecos. Es... ¿Qué mierda es esto? ¿Votar a Ciudadanos te alarga el pene? Probablemente. Rollo ya, luego metiéndose en el campo sanitario, opérate en casa tú mismo. ¿Tienes cataratas y un cuchillo jamonero a mano? Dale a eso, dale a eso. También dije, un chiste que gustó bastante, hizo risa. Dije que El País era como el BOE de Ciudadanos. Bien, esta mañana, Metroscopia ha sacado una encuesta en El País. Ya que no sabéis cuál es el partido más votado si hoy hubiera elecciones generales. Metroscopia, el X-Videos de Albert Rivera. Y así vamos con el bucle. ¿Vosotros creéis que si me quito un par de costillas me puedo hacer un Metroscopia? Como gane Ciudadanos, de verdad, voy a tener que borrar todos estos vídeos de YouTube. Como un comunista al 23F tirando el carné a la hoguera. Ese gobierno ahí, Josef Ahram, Risto Mejide, Silvia Charro, todo... feísimo. Cambio completamente de asunto. Cataluña, ahora, Junts per Catalunya insiste en la posibilidad de investir a Puigdemont por vía telemática, por Skype. Me hace mucha risa esta posibilidad, me gusta mucho, me parece muy moderno, muy avanzado. Yo le metería más toques por este camino, un poquito de trap en el discurso de investidura. Soy el nuevo presidente. No, no aplaudáis, no aplaudáis, por favor, porque desconozco por completo el mundo trap. Y esto que acabo de hacer ahora mismo, lo más parecido un señor mayor, el señor Barnes con el gorro saludando, me ha quedado fatal. Tenía una oportunidad, no lo he ensayado esta mañana, lo he ensayado un poco en la ducha, soy el nuevo presidente, pero me sigo moviendo como un soltero en una boda, como... Perdón. Esas reuniones por Skype, el puto Skype, ¿tú nos oyes a nosotros, Carlas? Porque yo a ti, vale, te llamo con el móvil y ponemos la cámara y... Sería muy incómodo. No es tan nuevo ni tan innovador, esto es verdad, que te gobierne alguien desde Europa, lo sabe bien Alexis Tsipras, más conocido como el freno de mano de Europa. Otra cosa que ha sucedido es que Forcadell, Carme Forcadell, ha anunciado que no va a seguir al frente de la mesa del Parlamento. Le ha dicho básicamente a sus compañeros que monten ellos la mesa, lo que en términos parlamentarios se llama hacer un IKEA. Toma, aquí tienes el manual, el código penal. Te lo puedes pasar por el forro si quieres. Tampoco es para tanto. Es normal. Forcadell está en libertad provisional,
y se pasa mal. Es verdad que no es una situación agradable. Fíjate, Urdangarín se ha tenido que ir a Roma de vacaciones de lo mal que lo estaba pasando. ¿Qué más? Hostia, Artur Mas ha dicho que deja la presidencia del PDeCAT, da un paso al lado. A mí me parece bien. Tengo algo que añadir. No vuelvas, Artur, por favor. Te lo pido desde aquí. No queda nada por privatizar en Cataluña. Y si gana Ciudadanos, ya ni te digo. O sea que... Otra cosa, esta mañana hemos sabido Junqueras, Forn y Sánchez habían pedido la posibilidad de salir de prisión para acudir a los plenos del Parlamento, porque son diputados electos. Y les han dicho que no. Lo cual, bueno, es normal, quiero decir, es su trabajo, pero están en prisión. Tú imagínate que se abre la veda, esos terroristas diciendo, hay mucho infiel ahí fuera, tengo que salir a cortar cabezas, si me permiten, por favor. Son 8 horas al día de terrorismo y vuelvo al asunto. Es más, puede que ni vuelva, quiero decir, menos gasto para ustedes. Dice el Tribunal Supremo que hay riesgo de jaleo porque se sabría, claro, desde dónde salen y a dónde van en todo momento y puede haber disturbios, se puede convertir aquello en la rotonda de Valdebebas, puede estar fatal. Y yo, a mí me hace ilusión que los lleven como Aníbal Lecter al Parlamento, que los lleven atados a los tres y cada vez que digan independencia una descarga eléctrica. Una de las cosas que dice el auto del juez, que me lo he leído, de la jueza, perdón, si no me equivoco, es que, claro, puede haber jaleo por el apoyo social que tiene esta gente, que me flipa que lo reconozca un auto judicial. A esta gente le apoyan tantos que puede haber jaleo en la calle. Desde aquí lanzo la idea de encarcelar también a Justin Bieber por los mismos motivos. Este muchacho cada vez que sale a la calle se lía parda, pues ya está. Otra cosa que he leído es que van a poder delegar su voto. Eso es muy interesante, porque molaría que se pudiera hacer con alguien que no quiera. Es decir, que Junqueras delegue su voto en Albiol. Quiero que Albiol vote por mí. Y Albiol metiendo su voto y luego el otro diciendo, me cago en la hostia. Ya está, poco más. Un tuit de Albert Rivera de esta semana que me ha gustado mucho, no sé si lo habéis visto, que decía, Podemos pacta con los separatistas para impedir las posibilidades de que Ciudadanos gobierne en Cataluña. No sé qué tienen en Ciudadanos contra las calculadoras, pero es que no da, aunque Podemos pacte con ellos, sigue habiendo mayoría independentista. Yo le propongo un tuit para rectificar rápidamente, que sería, los putos catalanes se han aliado con los separatistas para impedirnos la posibilidad de gobernar. Creo que es una buena manera de rectificar para el señor Albert Rivera. Yo, por mí, si queréis, empezamos esto. No veo un pijo, la verdad, no sé si queda gente. Sí, parece que queda. Lo suficiente como para recibir con un fuerte aplauso a Miguel Maldonado. Doctor. Gracias, gracias. ¿Cómo te va, doctor? ¡Doctor! ¿Qué dice, doctor? Pues nada, poca cosa, la verdad. ¿Poquita cosa? Creo que jamás he tenido tan pocas ganas de hacer esto hoy. Me iría bien a gusto yo por ahí, a la calle, a darme una cerveza. Vale. Es broma, estoy encantado de estar contigo aquí, Facundo. Una semana más, ¿verdad? Bueno, tenemos... ¿Sabes qué digo ahora? ¡Es Navidad otra vez! ¡Ay, lo tiro! No, no. No, pero has tirado el agua. Bueno, hombre. Encima del guión. Vale. Tenemos Abuela Pluma... ahora ya se llama Abuela Pluma. Abuela. Abuela Pluma. Hostia, lo hemos cambiado el nombre todo, de esta sección. Verdad. Sí, lo hemos cambiado todo. En primer lugar, tenemos varias cosas apuntadas... para Abuela Pluma, para comentar de manera breve, y sinceramente, lo primero que pone, voy a ser transparente, lo primero que pone es Luis del Val, hijo de... Y yo creo que se puede quedar ahí el comentario, se ha quedado un poco desactualizado esto. Esto fue lo que dijo en la COPE, lo de que... Los maricones de mierda... Los maricones te dan por el culo. Sí. Porque para él, los homosexuales quieren follar todo el rato a señores como él. Eso te iba a decir, que a ti, con la cara esa que tienes, no creo que te dé nadie nada, nunca, jamás. Ni por detrás, Dios, ni por delante. No te preocupes. Ni los buenos días te daría yo. En fin. Bueno, hemos estado esta semana, el lunes estuvimos en Leitmotiv, en el programa de Andreu Buenafuente, sí. Que, bueno, es una cosita parecida a esta que hacen allí en Movistar. Y muy modesta, muy, una cosa está empezando. Está amateur, empezando. Amateur. Esto, Miguel, no está al tanto. Cuando entramos en plató, a mí me llamó mucho la atención la manera de saludar que tuvo Miguel. Creo que la podemos ver. No será. Vamos a ver. Quiero que veamos en bucle. Así entró Miguel en el plato de la IMT.
No tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir. Así, así, perdona, pero aquí no entras así. Tengo mucho que decir sobre esto. Uno, sí. Esta mañana, cuando he visto que has puesto aquí leitmotiv, saludo Miguel, fijaos si soy imbécil. Sí. Leitmotiv, entre paréntesis, saludo Miguel, le digo, ¿y esto Facundo? Y me dice, no, nada. A Miguel se le puede engañar así, le dices, no, no. Y dice, ah, vale. Y le digo, no, no. Y le digo, no irás a ponerlo, ¿verdad? Y me dice, no, 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 que va. Y digo, ah, vale, guay. Y me encuentro con esto. Correcto. Y lo segundo que tengo que decir es que a día de hoy... Estaba nervioso y hace el tipo... y lo termina con un... Menudo subnormal. Yo os tengo que reconocer... No sé por qué lo hice. Os tengo que reconocer que es verdad que nos impone bastante ir a ese programa porque es... Mola mucho el plató. Buenafuente es un tipo con mucha trayectoria y nos inevitablemente nos impone un poco. Pero a mí me dio tanta confianza ver cómo entraba este idiota. Yo detrás iba un poco, hey, hola, y de repente lo veo, y digo, vamos a comernos este programa hoy. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Cuando estábamos a punto de salir, y esto no te lo he contado, lo pensé, dije, ¿y si hago como un, oh yeah? Y justo en ese momento dije, no, qué gilipollez, no hagas eso. Y yo descarté en mi cabeza. Dije, vale, pues entro y saludo como una persona, en plan de... Mira, me dice, ¡hola! Me dice el zorro que... ¡Zorro! El zorro dice que es el saludo oficial del Quebec. Pues tengo... podría hacerlo. Así y así. Espérate, ahora no me sale. ¡Mierda! Hombre, tienes que, es que te tienes que ir a Movistar. Tengo que hacerlo delante de Andrés Buenafuente. Solo si no puedo hacerlo en la tele de pago, esto. No sé por qué lo dice, pido disculpas. Vale, caso. Hay otra cosa que sucedió alrededor de la visita al Leitmotiv del lunes y es que esto tampoco... Qué mal parido hacerme eso. No estás al tanto tampoco. Miguel no tiene Facebook, ¿vale? Yo sí, yo tengo página de Facebook, pero Miguel no. Entonces yo vi que Leitmotiv me etiquetaron desde las redes, desde Facebook, en plan, esta noche Facu Díaz y Miguel Maldonado. Y vi que había un Miguel Maldonado también etiquetado. Y dije, pero si Miguel no tiene Facebook. Y entré. ¿Y a que no sabes lo que he descubierto? ¿Qué has descubierto? Pues que tienes un alter ego ecuatoriano. Y que hay un poco de parecido. Veamos al Miguel Maldonado ecuatoriano, por favor. Activa tus sueños. Activa tus sueños. Yo no me parezco en nada a ese señor. Yo jamás diría activa tus sueños. Y dirías lo siguiente que tengo preparado para que veas. A lo mejor dirías lo que dice Miguel Maldonado. Persigue tus sueños, sé libre. Miguel Maldonado, networking. Es que es maravilloso. ¿Es de Ecuador este hombre, dices? ¿De Ecuador? Sí, de Ecuador. Sí. Hay un sueño que se llama Miguel Maldonado en Ecuador y va por ahí diciendo, sé libre. Persigue tus sueños. ¿Desde Ecuador? Sí, ya está. Bueno, en fin. No, no quiero hacer sangre tampoco, ¿vale? Vale. Pero no, pero... ¿Por qué me haces esto? Ya está. Sí, ahora vamos a pasar a comentar otra cosa. Tenemos apuntado, por ejemplo, lo de la AP6, que queremos mandar un saludo a toda la gente que sufrió en la AP6. Un segundo. Sí, un saludo, vaya, estupendo. Pero... que no, de verdad, un saludo, guay. Pero ahora que caigo, imagínate ese Miguel Maldonado de Ecuador que está en su casa tranquilamente y le etiquetan de un tremendo programa de España, el tipo diciendo, por fin, mi red de networking está funcionando. ¡No está funcionando! No seas emprendedor, muérete. En sentido figurado, quiero decir, no te mueras. Pero muérete como empresario, quizá. Eso ¿no? sí. Como dicen ellos, reconvierte... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen? Búscate un trabajo. Vale. ¡Recíclate, dicen! Ya está. Recíclate. Poco más, lo del AP6. No sé si quieres hacer algún comentario del AP6, que se ha comentado bastante. El kit, por ejemplo, que proponía la DGT. Me gustó mucho aquello porque había como 18 elementos que claro, han puesto la una pala, no sé qué. Un kit de emergencia para llevar en el coche. Para acabar con incluía, la nieve. Pues una quitanieve, prácticamente. No, un equipo de operarios de la UME. No, era... Una bala, un botiquín, una movida, un kick-up, si te da hambre, lo que sea. 18 elementos para luchar contra la nieve y hacerla desaparecer cuando con dos elementos de periodista digital es mucho más fácil, ¿verdad? Ah. Ese. Vale. Hemos terminado con esto, ¿verdad? Vamos sí. con el noticiario. Ahora sí, vamos a toda hostia, tenemos mucha cosa. En primer lugar, queremos hablar de Rodrigo Rato. También conocido como Le Mangant. De aquí en adelante. Le Mangant. Bien. Esta semana, el que fuera director del Fondo Monetario Internacional y presidente de Bankia... Nos ha meado en la boca, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso?
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Espérame en la boca. Sí, pues sí. Mira, bueno, básicamente, ha declarado en la Comisión de Investigación sobre la crisis que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Una Comisión de Investigación sobre la crisis. Hay mucho que investigar ahí, ¿verdad? Muchos dimes y diretes. ¿Quién se ha podido salir beneficiado de una crisis como esta? ¿O quién ha salido perjudicado? No lo puedo saber, ¿verdad? Hay que investigar mucho, chicos. Poned todos vuestros sapiens en eso porque es muy difícil. Rato dejó varios titulares, se han comentado bastante, vamos al grano. Dijo varias cosas. En primer lugar, acusó a compañeros suyos de partido, que eso está feísimo, la verdad, sí. De preparar pues, un complot que acabó con su detención. Vamos al lío, ahora sí que tengo yo aquí material bueno. Dice este compañero RR... Permíteme que beba un trago. Sí, por favor. Sí. Doble R, a partir de ahora en adelante. Dice RR que, Networking. Dice que ha sido todo un complot de sus compañeros para que le detengan. Escúchame, Rodrigo, RR, doble R. Muy mal tienes tú que caerle a alguien para que te hagan ministro de Economía. Luego te manden al FMI. Luego te manden a Bankia. Te metan unos milloncejos en Suiza sin que tú sepas nada de eso, claro. Es que, cabrones, ¿cómo te la juegas? Y de repente pues, te ves con un funcionario que te hace así, pa' adentro. Y tú dices, ¡cabrones! ¡Qué cabrones! Ya me la han montado. ¡Qué cabrones! Bueno, en mi barrio, de... esas cosas no se hacen. No. En mi barrio, si quieres putear a alguien, le pones un petardo en una mierda a la puerta de su casa. Otro momento destacado, además del tono chulesco de Rato durante toda la intervención, fue cuando aseguró que Luis de Guindos, esto me mola porque lo contó en este orden, Luis de Guindos le exigió su dimisión, dimitió y a los pocos días la acción de Bankia se fue a la puta. Vaya, vaya. Faltó de decir, señores, si Bankia fuera la oreja de Van Gogh, yo sería Maya. Sí. Sin mí no soy Naiden, lo tengo que decir luego. Por último, hay que destacar también la frase estrella de su declaración. Mientras sostenía que los accionistas habían palmado más pasta que el erario público con el tema de Bankia, se preguntó, él dijo, ¿y eso es un saqueo? No, es el mercado, amigo. Claro que sí. Se contestó a sí mismo porque es Rodrigo Rato. Y puede hacerlo, porque es tremendo mangante y puede hacer lo que quiera, obviamente. Esto... Mola porque este tipo ya está condenado, ya le puedes llamar mangante sin que yo me preocupe. Pues sí, estoy haciéndolo. pero lo haces con todo el mundo. También es verdad. No, pero el caso es que a mí esta frase en un principio me indignó porque dije, joder, vaya rostro, tal, pero luego en cuanto lo pensé durante dos segundos, dije, es que esto marca un 9.5 en el maquinómetro. Esto, hay que ser muy máquina para que te digan, oye, eres un mangante de tomo y lomo, ¿verdad? Y tú digas, no, es el mercado, amigo. Hay que ser muy máquina para hacerlo y yo lo apoyo a esta gente por lo que se ve también. Todos y cada uno de los que están. El caso es que he estado pensando yo en esa frase, sí. Y me gusta, tiene mucho punch. De hecho, creo que sin despeinarse puede ser el nuevo que pasa en él. O sea, yo estoy dispuesto a hacer merchandising con esto, pero claro, solo para ricos. Esto es merchandising, hay que hacer para los de golf con la cara de Rodrigo Rato que ponga debajo. O sea, mercado, amigo. O a lo mejor un yate que ponga fuera. Esto es el mercado, amigo. E incluso los ilegales que trabajan para ti dentro del yate, les puedes poner de nombre mercado y cuando vengan tus amigos ricos decirle ¡ese es el mercado, amigos! ¡Ah! Y te ríes muchísimo, porque son ilegales y no tienen nada que hacer. Se van a morir. Es lo que se dicen entre ellos. Vale. Pues, bien, poco más. El tema está trillado, pero vamos, se nota que el Rato pues, no quiere acabar en el talego porque ha escuchado la declaración de Ignacio González ante el juez del caso Lezo, que se ha publicado esta semana. Y que fue en julio, pero se ha publicado esta semana. ¿Y qué pasa? Grabación. ¿Qué ha dicho Ignacio González? O sea, ¿ha dicho algo que está realmente relacionado con lo de Rato? O a lo mejor estás hilando una cosa con otra de forma burda por completo. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho fui yo el que te dijo ayer, hostia, estaría guapo hilar lo de Rato con lo de Nachete. Pues ha sido eso lo que ha pasado, ¿verdad? Efectivamente, déjame en paz. Lo desveló ayer Voz Populi. Cuando González llevaba alrededor de 50 minutos declarando de hecho, contestaba a su propia abogada, pues rompió a llorar el hombre. No. El pobre Ignacio se echó ahí a llorar, pues como... Lastimica de hijo, que diría mi abuela. Mi abuela diría lastimica, aunque según mi abuela también, por ladrón asqueroso, le rompería un palo de escoba en la espalda, o sea que... Mi abuela... Si no me equivoco, González no está condenado todavía, así que por favor, di presunto ladrón asqueroso. ¿Presunto?
Mi abuela le diría, presunto ladrón, y le rompería... Presunto ladrón asqueroso. La escoba, así que en este caso, mi abuela no es un buen medidor de nada, pero en cualquier caso, te quiero mucho, abuela. Bueno, es que aunque no lo parezca, la vida de preso del Partido Popular es bastante complicada. ¿Ah, sí? Yo estuve haciendo un reportajillo hace poco sobre el tema. ¿Seguro, Facundo? ¿Seguro que estuviste haciendo un reportaje sobre eso y no es un vídeo que vas a meter ahora? Un vídeo que hemos hecho, a lo mejor, entre tú y yo, en el que salgo yo incluso. ¿Por qué dices? Y un famoso jugador de baloncesto. ¿Ah, sí? Me sorprendería muchísimo eso. A lo mejor estaba haciendo eso, de hacer como hay un poco de... ¿Por qué disecciones hoy todos mis párrafos? ¿Sabes por qué? Porque estas vacaciones he descubierto la metacomedia. Ah, pensaba que ibas a decir la meta. La meta. Descubierto la meta. Y entonces estoy a tope con eso, hacer como un chiste sobre el chiste. O sea, tú haces un chiste y yo digo, vale, en realidad es otra cosa. Bueno, pues eso, que yo estuve en Soto del Real viendo de cerca... ¡Cállate! Estuve en Soto del Real viendo de cerca cómo es la vida de un preso. Haciendo un vídeo de broma. Preso del Partido Popular. Vamos a ver el vídeo, por favor. Hoy me he venido a la prisión de Soto del Real para conocer a José Luis, un preso común del Partido Popular madrileño que ya lleva unos cuantos meses aquí. ¿Verdad, José Luis? ¿Qué tal? Encantado, un placer, muy bien. Oye, ¿te parece si nos sentamos? O nos quedamos aquí, sé que estoy como en casa, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta es inevitable. ¿Por qué estás aquí? Es un malentendido. Ya ves tú que son 2 millones de euros. Si es que, aparte, estar están. Lo que no sabemos es dónde están. Lo que sí puedo decir es que yo no los tengo, porque eso es lo que me ha dicho mi letrado que diga, y yo soy bien mandado y yo no los tengo, no sé nada. Hay una pregunta inevitable. ¿Cómo te sientes? La verdad que muy bien. Aquí con los compañeros del módulo, muy bien con ellos. Es que son buena gente. Y si tú aquí respetas, ellos te respetan a ti. Te lo digo de verdad. Eso que dice la gente que aquí no nos quieren a nosotros, falso, falso. Hay mucha gente en sus casas que querrá saber una cosa. ¿Cómo se mata el tiempo en la cárcel? Bueno, pues yo ahora pues doy unos talleres sobre gestión pública, doméstica y tal, las facturas, en A o en B, ¿no? Que va, que mañana hago en B. Eso ya sé que no. Pero hoy, por ejemplo, es el día del básquet y nos sacan por grupos reducidos. Aquí hay una cancha aquí fuera y nos sacan allá a jugar un poquillo, porque el deporte se nota que une mucho entre los compañeros, ¿verdad? Qué bueno. Si quieres, vente con nosotros y ves cómo jugamos un poco. Claro, por Venga, supuesto. Vamos para allá. Vamos para allá. Ya habéis visto que los chavales son de verdad maravillosos, son... El deporte es que une mucho, maravillosos de verdad, encantadores. Ese tío es gilipollas. Encima está todo el día con esto. ¿Qué es esto? ¡Uah! Madre mía, Joselu. Vaya cancha, vaya cancha. Qué jornada. Vaya Dream Team. Qué tenemos. Pelota. Madre mía, espectacular. Bueno, oye, una última pregunta te tengo que hacer. Cuéntame. ¿Tú te has dado cuenta de que eres tan impresentable que nadie te aguanta? Venga, hasta mañana. Pues ahí está el reportajillo que hice. Gracias, Sindafa. Bien, cambiando de tema... ¿Has visto cómo no era ningún reportaje? Éramos tú y yo. Cambiando de tema... Hay jaleíto en el paraíso de la izquierda, amigas y amigos. En ¿cómo? Unidos Podemos hay problemas. Esta gente también te digo que es un follón. Lo más parecido que he visto nunca a Fernando Alonso, porque empezaron muy fuerte y ahora se arrastran lastimosamente por el circuito político. Alberto Garzón le ha pedido a Pablo Iglesias revisar la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos antes de Semana Santa. Y yo sé por qué lo ha hecho justo ahora. Porque antes de Semana Santa, y en Semana Santa es cuando más fuerte está Álvaro Ojeda, entonces hay que unir fuerzas contra el Kraken. Hay que estar ahí.
Ya está bien. La Semana Santa se respeta, carajo. Me gusta mucho eso que hace cuando lo... Que es como, ¿te encuentras bien? ¿Quieres una pastilla, Álvaro? Ya. ¿De verdad? Bueno, Garzón parece apostar por continuar con la confluencia. Perdona. Sí. ¿Viste cuando hizo la historia esta en un programa de Intereconomía o no sé dónde, que dijo lo de a mí un comunista no me roba? ¿Ves? A mí me roba un profesional. Y yo le dije, buena, Álvaro. Sigue así. Bueno, ojo porque, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a integrar una noticia que no está en guión. Y es que esta mañana Podemos le ha dicho a Alberto Garzón... Vete a tomar por culo, tío. Le han rechazado su propuesta. Bueno, básicamente lo que han dicho es que lleve esto que dice por ahí, que lo lleve a los órganos, a las reuniones que tienen ellos. Más de rollito oficial. Han dicho, Alberto, mira a ver... Claro. Cierra por fuera un segundo, Alberto. Pero... Es muy curioso porque el chiste que tú y yo hemos pensado para esto era el siguiente, era que cuando estaban en la reunión en la que Alberto proponía lo de que hay que revisar esto, alguien le decía que te calles, payaso. Y él decía, bueno, venga, vamos ahí. Que es literalmente lo que ha pasado. Literalmente le ha dicho, chico, habría que mirar esto. Sí, sí, Alberto, muy bien, muy bien. Tira un rato a la mierda, Alberto. Tengo un titular de internacional. Es que se nos acaba el tiempo y no quiero dejar de comentar esta noticia porque creo que pega mucho con el programa. Pero... Tengo, de verdad. Pero es que se van a cambiar el nombre los de Podemos, tío. Ya, me la iba a saltar porque se ha desmentido esta noticia. No se van a cambiar el nombre. Me da igual, pero está guapísimo que se cambie el nombre. Que ahora que se ponen Nueva Rumasa, de repente, como es. Aquí no ha pasado nada, se va a llamar Circulen. A partir de ahora se llama Otra vez por la punta, sí se puede. Es que tenía muchas preparadas, tengo que tirar todo rápido. Vale. ¿Has terminado? ¿Puedo ir con el siguiente titular? Como Ruiz Mateo, sí. Si es que no vamos a cambiar mucho de tema. Venga, Corea del Norte... Se reunirá con una delegación de Seúl después de más de 2 años. Sí, y es curioso que diga esto porque antes tú estabas en el baño y ha pasado una movida, he hecho una ampliación. ¿Has hecho una ampliación? Sí, de lo de Corea. Pero estabas tú liado y no has podido... Tengo que leer yo esto que me ha pasado. La movida de Corea. Una cosa que ha pasado. El encuentro parece haber sido propiciado gracias a la labor de un mediador ru... Si es que esto yo ya lo he visto en la tele. Esta noticia ni siquiera es nueva. Bien, acabemos con esto cuanto antes. Dimitri Vladivostok, buenas noches. Sí. Buenas noches. Para todo el mundo. ¿Te pasa algo? No, esto es Dimitri. Nunca te había visto quebradizo, Dimitri. Dimitri es solo un poco... Es preocupado. Porque Dimitri ha entrado a Twitter. ¿Has entrado en Twitter? Sí. Tienes muy buenas opiniones en Twitter, ¿no? Ha visto gente, ahora solo dice feudalishka y ya no quieren saber cosas, Dimitri. Hombre, pero la gente habla... O sea, estás... Y Dimitri llora como cuando Putin ve oso morir. ¿Te refieres al Kebev? Que la gente habla mucho del Kebev. Es broma, Dimitri no llora nunca porque es hombre eruso, ¿ah? Hombre ruso nunca llora, dispara gente, no llora. Escúchame, Dimitri, escucha. Sí. Lo que te digo. Sí. ¿Qué estás haciendo tú en Corea? Dimitri ha propiciado acercamiento. ¿Ah, sí? Sí. Dimitri entra en despacho Kim Jong-un y dice, fat boy. Dimitri es... Hay buen rollo. Cercano. Sí. Y Dimitri... Eso me lo llamas también una vez, también, por cierto, pero bueno. Shut up. Y Dimitri coge de cuello a Kim Jong-un, es cuello gordo, ¿ah? Tiene... Es cuello como ternero joven. Y coge del cuello y dice, Geopolitik, internationalisk, depende de ti ahora.
Corre, habla con amigo Nord-Sur. Dile que todo bien. Es mentira, luego bombazo, claro. Pero tú... ¿Llevas, espérate, Dimitri, estamos ante un momento muy especial? Sí, porque... ¿Llevas por fin un gorro de plato soviético? ¡Sí! ¿Has dejado sí, en alemán? ¡Sí! Hostia, me acabo de dar cuenta. Sí, porque... Porque cuando Dimitri propicia encuentro, ¿ah? Kim Jong-un es muy caraliña. Es impresionante con qué convicción dice palabras que se inventa, ¿verdad? Agradecido. Y dice en... ¿Por qué las dices primero en ruso si sabes la traducción? Porque... ¿Eres...? Porque es difícil. Te acabo de desmontar el personaje. No, acabo de matar a Dimitri Vladivostok. ¿Qué sentido tiene esto? No lo sé. Es idioma nuevo y a veces olvido palabras. Claro, vale. Claro, sí, y sí. Entonces... ¿quién ya, tiene? No, si todavía yo seré xenófobo siendo sudaca, ¿no? Te jode. O callas, o juro por Dios, parto esternón con cabeza, ¿eh? Vale. Dimitri, ¿tienes algo más que decir sobre Corea? Sí, sí, sí. Cuando Dimitri propicia acercamiento, Kim Jong-un es muy agradecido y regala gorra de Kim Il-sung. ¿Y ya es está? Abuelo. Sí, y a su abuelo se la regala Stalin. ¿Sí? Es gorra de Stalin. Y cuando tú pones gorra de Stalin, dices... Fíjate, gorra Stalin. Gorra Stalin es un nuevo... Y dices... Nuevo concepto para enaltecer. Quiero matar disidente. Dimitri Vladivostok, señoras y señores. Tengo anuncio. Uy, ¿has perdido ligeramente el acento ruso en un momento? Has dicho como, tengo como, muy, muy castellano. Tú ¿qué estás, está pasando aquí? Estás tocando pelota hoy, ¿eh? Tú estás tocando. Sí, sí, sí. Tengo que volver a Corea. Tienes que volver para allá. Es viaje largo. No es fácil, ¿eh? Viaje largo incluye dos vuelos charter, camino en buro durante hora en China para llegar a Pyongyang y allí compra pistola, en fin. Es movida. Y el que yo quiero anunciar es que estaré un tiempo sin venir, porque tengo que ir a Corea. Bueno, si es... O sea, si yo te permito que no vuelvas como colaborador habitual. Tú no tienes nada que permitir, fanboy. Te permito que no vuelvas por aquí si es para reunificar y permitir que las dos Coreas vuelvan a ser una grande. Y no, 51. Dimitri Vladivostok, señoras y señores. Gracias, Dimitri. ¡Ah! ¡Ya está! Ya ni... Vale. ¿Qué querías que hiciera? Ni salir y volver a entrar, ni hostias, ¿no? No, ahora, fuera de coñas, hay que dar las gracias a Alba, que ha enviado esto desde Kiev. Os lo juro. Una persona nos ha enviado esta gorra soviet desde Kiev, Ucrania. Hombre. Se ve que ahora mismo en Ucrania, después de aquella revolución superguay que hubo... Se están quitando esto de en medio, vamos, más rápido que Carrillo el carnet del PC el 23F, ¿verdad? Ese chiste lo he hecho ya en el monólogo, compañero. ¿Qué pasa contigo? ¿En serio? Sí. ¿Lo de Ucrania? No, bueno, en fin, da igual. Pero sí, ¿lo de sí Carrillo? Que es, lo del 23F, bueno, da igual. Ya sí, se termina la información. Política, ¿sí? Politischka, que diría Dimitri. Hablemos un poco de la información deportiva. Si puede ser, picadito, por favor. Venga, dentro de la ráfaga del equipo. Mira cómo entra. ¡Buah! Mira el cómo equipo. Impone ese equipo. ¿Verdad? Ese equipo del que no se puede hablar porque efectivamente lo está petando de una forma salvaje, espectacular. Campeones de invierno, líderes, el equipo del que no puedo decir su nombre nunca. Campeones más. De invierno que, según me han comentado antes, he charlado con el presidente. Pero bueno, ¿el equipo? Sí, sí. ¿Dónde? ¿En el palco? Me ha comentado que no había ocurrido nunca. Nunca jamás. Campeones de invierno hasta y que, no, eso no había pasado. Hasta que tú y yo hemos dejado de comentarlo, entonces... ¿Para arriba? Si seguimos así, en tres años en primera. ¿Y los Champions? Pues que no te extrañe. ¿Le ganan la Champions al Villarreal o a quien sea que juega la Champions? El Villarreal no juega... Dios, qué paleto. Yo qué sé. El caso es que como no puedo hablar del equipo, pues sabes que tengo la costumbre últimamente de comentar cosas de la ciudad de Murcia. Sí. Que es una forma velada de citar al equipo porque se llaman igual. Y entonces, no parar este es muy fino. Entonces, por ejemplo, te puedo comentar que los dos últimos número uno del MIR son murcianos. ¿Qué pasa? ¿Quién es el tonto ahora?
del MIR, del lo MIR, de los médicos. De los médicos, tío, lo de la gente lista. Y ahí estamos ahí, dándolo. Muy bien. Y luego, por otra parte, pues te puedo contar cosas que me han pasado a mí en Murcia. No sé si es necesario. Sí, hombre, muy rápido, fácil. Mira, estas vacaciones tuve que separar una pelea. Bien. Aquí hay obras fantásticas. Este lugar, no sé si lo he comentado alguna vez, pero el Pavón Teatro Kamikaze es Premio Nacional del Teatro. El año pasado le otorgaron la mayor distinción que puede tener un lugar como este. Y Miguel os va a contar, aquí, en este lugar, que ha separado a dos borrachos que se estaban pegando. No. Adelante, por favor. No eran dos borrachos. Adelante. Era un solo borracho contra una persona sobria. Vale. Una persona que estaba muy borracha, muy mal estado, le dijo a un señor de raza negra, le dijo, negro, hijo de puta, te mato, no sé qué. El compañero no lo encajó bien, por lo que sea. Se ponen a veces, tío. Y le dio dos mantecaos, rápido y sencillo. ¡Pa, pa! Y de repente, no, espera. Entonces, de repente, el otro se cae al suelo, lógicamente, con esos dos mantecaos, ¿quién no se cae al suelo? ¡Pum! Y el otro se va en plan de, menudo tonto, tal. Y es que el borracho se levanta con el ojo así hinchado, te lo juro. Y le dice, y yo, adopto con un cigarro, diciendo, wow, no te levantes, loco. Y se levanta el payo y le dice, ya te he enseñado los dientes. Ya te he enseñado los dientes. ¿Eso lo dijo? Sí, claro, claro. Y entonces el otro dijo, ¿qué? Y se fue a por él a matarlo. Y yo me pongo en medio y digo, chacho, tranqui, no ves que no está bien, no ves que no se encuentra bien, déjalo, que estás que no sé qué. Entonces el otro estaba en el bar perdido, me coge así y me dice, me mira de repente y me dice, ¡Feliz Navidad! Bien. Así que hasta aquí la sección de la ciudad de Murcia. Correcto. Miguel. Así que hoy más que nunca, fútbol sí. Bien. Vale, bien, lo has conseguido, Miguel, lo has conseguido. Has conseguido... Y desde aquí aprovecho y digo no al racismo. Y que este sea un mensaje positivo contra el racismo. Claro. Que te den dos bucos en la cara bien dados. Cada vez que te pases de listo el imbécil, dos bucos. Podríamos hacer camisetas. El racismo se cura con un par de bucos en la cara. Efectivamente. Payaso. Bien, se ha terminado la información, señoras y señores. Mismo sitio. Esto es como, hazlo tú, que te hacía ilusión hacerlo. Es que es verdad que esto es como esto muy es como los programas de tele de... Americano, plan de... Mismo sitio, distinto lugar. Hacerse un zoom aquí, hombre. Este disco que hemos ido o no, a comprar. ¿Cuál lo hago? Nadie lo va a hacer. No hago ninguna. No están aquí a tu servicio, mira. Miguel. Aquí. No están aquí a tu servicio. Calla. Este disco es de Vetusta Morla. Y, bueno, me gusta una banda que me gusta mucho más a mí que a Miguel, que solo le gusta Barry White y Justin Timberlake. Sí. Así que quedaos con esto porque es la excusa que tenemos hoy para hablar con una persona, un artífice de este disco que nos cae muy bien y con el que vamos a conversar un ratito. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Guille Galván. Don Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo era? No, es que lo confundo con el de Friends. No, es así. En plan de, ¡ey, máquina! El deporte une mucho, Guille. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, encantado de venir aquí. Gracias, Guille, por venir, tío. Oye, para venir a la región de Murcia, no por otra cosa, ¿eh? Ah, solo venías por eso. Sí. Bueno, ya está bien de maltrato, ¿no? Ya está bien. Pero señor, bueno, se lo dices a él, que es el que posiblemente más maltrata a su propia región. Pero bueno. Es con broma a todo. Pero, ¿hicisteis vosotros un disco con la orquesta de allí? Es verdad. Hicimos un disco con la Sinfónica de allí, de Lorca, para sacar fondos para reconstruir el conservatorio, que quedó muy dañado tras el terremoto. Y son de Madrid. ¿Y tú qué has hecho por...? ¿Qué puedes hacer tú por tu país? ¿Qué has hecho tú por tu región? Yo puedo expandir la palabra desperifollar. ¿Puedes? Expander la palabra. La quieres expander. Acabo de caer. Guille, ¿cómo va...? Ya lleva... Sí. Dedícate a lo tuyo, por favor. Lleva ya una temporadita... hemos flipado en el ensayo con el formato
Este, que es para niños, supongo. Parece como, una historia así, tal. ¿Se está pirateando bien? ¿Está funcionando? ¿Cómo, cuántas descargas lleva? ¿Lo sabes? ¿Cómo va el disco? Pues va bien, va bien. Es un, un disco que además se despliega. Me he quedado loquísimo. Es que está bastante guapo. Enséñalo, enséñalo, hombre, que se vea. Se ve, mira, ahí, claro. Mira, claro, me lo estaba mostrando a mí mismo. Pero fijaos, qué bonito. ¿Hay también vinilo? Hay vinilo. ¿Qué se vende más? ¿El vinilo o el CD? No, es que esto... En serio me interesa porque sabes que yo uso mucho el tema del vinilo y eso, y a mí siempre me ha dado porque ya hace un tiempo que los CD están un poco así, que se venden menos, y el vinilo más, no sé cómo tú, cómo lo ves esto, a lo mejor... Hay mucho vinilo y mucha gente que dice que tiene vinilo y que escucha música en vinilo y luego mentira todo. Aquí también, hay que decir también, que es cierto, también. Es cierto. Pero, también. Claro. Pero también lleva camisetas interiores, quiero decir, lo acompaña con una vida del señor mayor. Coherente dentro de su, línea, pero es verdad que escucha mucho vinilo. No, en serio, que estamos muy contentos. Aparte del interior, que siempre es lo importante, ¿no? El exterior en este caso es, creo que merece mucho la pena. Lo ha hecho un artista, se llama Rubén Chumillas. Y bueno, yo creo que también estamos en un momento donde al final los formatos tienden a desaparecer y tampoco se hacen tantos discos en la vida como para no darte el gusto de dejarlo bonito y de tener las ganas de tener en la estantería un objeto que más allá de lo musical, pues sea hermoso, ¿no? Que está bonito. Es que en realidad yo reconozco que llevo mucho tiempo sin comprar discos. Pago Spotify Premium y me parece como... Bueno, o sea, como que los músicos tienen que ir dándome las gracias por hacerlo. Me siento como muy flipado. Pero es verdad que mola, que todavía haya gente que se curra los formatos. Y os he leído en varias entrevistas que hablabais de la necesidad de reinventaros como banda. Y me ha recordado mucho, me he sentido muy identificado cuando nosotros quemamos mucho un personaje que funciona, una broma que funciona mucho. Hay un momento en el que decimos, lo matamos, pero del tirón. Y vamos con una cosa nueva. Y debe ser una sensación parecida de esto lo hacemos bien, esto mola, y de repente te metes a grabar y dices, vamos a probar cositas nuevas. ¿Habéis hecho algo eso, no? Sí, porque veníamos de tres discos ya, grabados cada uno de su manera, ¿no? Y con sus características, pero bueno, con cosas en común. Y nos apetecía salir un poco de ese formato y irnos a grabar un estudio que no conocíamos, con gente que no conocíamos, y sentir un poco el vértigo de hacer las cosas por primera vez. Y la verdad es que ha habido mucha responsabilidad en ese sentido y mucha sensación de precipicio, pero bueno, está siendo muy bien recibido el disco y estamos muy contentos, sobre todo por todo el trayecto que hemos hecho, que yo creo nos ha llegado, como dice el título, pues a un sitio distinto, ¿no? Que al final yo creo que es un poco el objetivo de enfrentarte a algo artístico. Supongo cuando le metí en mano un guión y llegáis a representarlo de una manera a la que no habéis hecho antes, pues dices, bueno, no sé si ha gustado o no, pero ha valido la pena, ¿no? Llegar a otro sitio. También. No sé si ha gustado o no, pero yo me he reído. Yo me lo he pasado bien y al final... yo sigo mucho por redes y en las épocas en las que estáis de grabación y metidos en el estudio, os gustan mucho los cacharritos y los jueguecitos y ese tipo de cosas, y pillar instrumentos. Tú, si no me equivoco, te has traído incluso algún instrumento de Latinoamérica que has visto por ahí, alguna guitarrita, alguna cosa. Me traigo una guitarra, sí, de Colombia, de los años 30, además. Y cuando... ¡Buah! Pues eso me ha dicho, flipado, ¿no? Flipadísimo el tipo. De Colombia de los años 30, pero oiga, vamos a ver. Eso como nos da un poquito de miedo decir, vale, en el estudio me estoy flipando. Y luego yo, ¿cómo hago esto? Quiero decir, no es por seguir haciendo el paralelismo, pero no es lo mismo escribir una cosa que representarla. Escribir palabras en ruso inventado no es lo mismo que representarlas. Y... Claro, pero él nos dice, ¿y cómo haría esto en la Plaza Roja, no? Claro, ¿cómo haría esto yo ante Putin? La gracia es no pensar, creo, en el directo y decir, bueno, vamos a fliparnos aquí en ruso y vamos a hacer reír a la gente y luego ya veremos, ¿no? Y ha habido mucho de eso en el disco, también por haber estado en Hansa, en los estudios de Berlín, donde había mucho material también de discos muy míticos para nosotros y que forman parte un poco de tu colección, ¿no? Desde los discos de la trilogía de Bowie, de Nick Cave, de U2, YouTube. Eso es como dejar a un chiquillo en un... Aquí decimos, tenemos que cambiar el chip otra vez, porque en Latinoamérica si dices U2 se ríen de ti, y decimos YouTube.
YouTube, y aquí claro. Si dices YouTube, pues ni te digo claro, claro. Las risas, así que... Eso es como yo pidiendo wifi en Uruguay, y me decían que era wifi. Subnormal, me dijeron. Wifi. ¿Quién es el caudillo de la banda? ¿Caudillos? ¿Quién es el Putin? ¿Quién es el, porque, joder, sois seis tipos con sus influencias, sus gustos musicales distintos, y cuando te tienes que meter a hacer canciones, alguien tendrá que poner orden ahí. Intentamos siempre que haya alguien de fuera para no pegarnos entre nosotros. Y llevamos también mucho tiempo y tenemos a la ONU, a Teleonu, por favor. los que salieron del referéndum del 1 de octubre se fueron para allá. Con las urnas. Con las urnas, directamente. Sí, no, es importante, yo creo que haya alguien de fuera, no solo para tener una visión exterior, sino también para que, bueno, pues a veces estás muy convencido de hacer las cosas de una manera y está bien que haya alguien que lo ponga en duda y que diga, no, tú ahora te quedas fuera y que entre tu compañero o vamos a hacerlo de otra forma, ¿no? Hemos tenido la suerte de tener... productores que han tenido una gran carga de psicólogo también con nosotros, y en este caso pues hemos coproducido el disco con Campi Campón, un compañero tuyo de Barcelona, que es también productor de Jorge Drexler, de Natalia Lafourcade y de mucha más gente, y ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Además, la mezcla, si no me equivoco, la ha hecho Dave Friedman, que colgaste el otro día una foto con él. Y nosotros entrevistamos el año pasado a Gorka Urbizu de Berri Txarrak, y le preguntábamos mucho por los productores, porque la verdad es que uno lo ve desde fuera y dice, ¿hasta qué punto no te estás flipando un poco llamando a superproductores, supermíticos, para hacer tu disco o la mezcla o lo que sea? En este caso con vosotros, tremendo... profesional con una trayectoria de la hostia, y nos decía Gorka una cosa que yo creo que es verdad, que muchas veces tiene más que ver con la experiencia de trabajar con ese tipo y lo que aprendes que por el resultado final. Es decir, no hay que irse a Los Ángeles a grabar los discos, porque aquí ya se pueden hacer discos que suenen guay, pero irse a determinados sitios o con determinada gente te permite aprender de ellos. Sí, totalmente. Al final yo creo que no estamos en un punto en el que quizá estaba la música española hace 40 años, donde afortunadamente había mucha diferencia entre lo que se hacía en Londres o en Estados Unidos. Ahora se pueden hacer grandes discos aquí y hay grandes profesionales. Pero es verdad que también era un disco que como has dicho, tenía mucho de jugueteo, no solo en Hansa, en Berlín, sino también en el local. Hay muchas de las pistas que son cosas que habíamos grabado en el local. Y sí que necesitábamos a alguien que tuviera la capacidad de trabajo con muchos colores distintos, musicales, y que hubiera hecho cosas muy, muy diferentes, ¿no? Y Friedman, en ese caso, tenía ambas cosas, ¿no? Es el productor de MGMT, de Flaming Lips, Mercury Rev, trabajó con Mow y con Lowe, con mucha gente que para nosotros ha sido muy importante y que además sabe, de repente, darle importancia. Le llegan 100 pistas y dice, bueno, me quedo con 50 porque el resto es paja, ¿no? Lo que sufrió, por cierto, es el vídeo de... Te lo digo a ti, que es de... Nacho, ¿verdad? De Nacho. Nacho, bueno. Bueno, en fin, es que... Nacho Vigalondo, que es, claro... Nachete. Es colega y... Sí, es verdad, mola. Vosotros no salís en el vídeo y es una puta locura de vídeo, está guapísimo. Se le ocurrió todo a él, porque con la mente esa psicodélica que... Está enfermo, Nacho. Él tiene, claro. Los que le conocemos sabemos que... Salimos pero pixelados en una especie de ordenador que le muestran como prueba. Bueno, el vídeo es un... Es una acusación en una sala de acusados donde a un personaje medio travestido, que es el propio Nacho Vigalondo, se le acusa de algo que no se sabe muy bien, ¿no? El dedo acusador, la acusadora es Lolita Flores. Correcto. Que es la hace de agente, la ley. Está Nacho Vegas, que yo creo que le da el bofetón más grande de la música rock española. Vale, menos mal que has dicho española, porque yo me estaba acordando de J.K. Metiéndole a un paparazzi un puñetazo en la cara que le dejó sangrando. Grande, historia enorme. De la música. Hubo un momento muy gracioso en un corrillo donde Nacho Vegas le preguntaba a Vigalondo cómo se tenía que pegar. Y Nacho Vigalondo estaba tan metido en su momento, decía, tú pégame fuerte y, claro. y que se vea bien. Y le llegó Lolita y le dijo, no, en el cine no se pega así, en el cine no le pegues fuerte porque le dejas rojo y luego se puede repetir. Entonces hubo un momento mágico que se fueron Lolita y Nacho Vegas a una esquina y Lolita, se veía por gestos como Lolita le enseñaba, le decía, tú tienes que levantar la mano muy fuerte y luego bajarla para que se vea el recorrido. Y fue... fue
fue de esas cosas que dices, no sé si el productor tal, pero esa imagen de Nacho Vegas y Lolita juntos ensayando por Vetusta fue maravillosa. Oye, ayer comentamos un poco de qué iba, me preguntó Guille, ¿qué deberes hago? ¿De qué vamos a charlar? Hubo un apartado que te dije que era charleta pedante sobre música. Uh-huh. Yo creo que la, ya la hemos cubierto, dar, ¿no? La podemos dar por cerrada. Sí, dicho lo de, sí, estuviste la con de, David Friedman. La podemos dar por cerrada. ¿Quieres una pipa para allá? Yo es, se me nota mucho cuando soy muy fans, perdón. Pero vamos a un asunto que a mí me ha llamado mucho la atención y que me he dado cuenta hace poco rato antes de empezar. Tú, si no me equivoco, estudiaste comunicación audiovisual y empezaste y no acabaste un doctorado en historia del cine. ¿Eso es? Y eres muy del Madrid. Bien. Por ese orden, ¿no? Miguel, yo estudié historia del arte, empecé un doctorado en historia del cine que no acabé y soy muy del Madrid también. Así que. Claro. Grande. ¿Ya? Grande. No, como se ponga a hablar en ruso, lo cambio. Cambio uno por otro, de verdad. ¿Qué pasa con el, qué está pasando con el Madrid, chicos? De verdad. Estoy sorprendidísimo, de verdad. El Madrid va bien. Yo no sé qué está pasando. Está pasando, mira, algo, no lo sé. Pocas veces leo. Joan Losa es un compañero guionista que nos ayuda con las entrevistas. Nos ayuda. Las escribe generalmente. Nunca leo un párrafo entero de lo que me pone porque suelen ser reflexiones suyas. Incluso faltonas cuando el invitado es madridista, pero él ahora mismo está arriba con un ataque de ansiedad porque estoy hablando de esto, ¿vale? Pero tengo que leer el párrafo entero de lo que me ha puesto. Con un poco de suerte, nuestro invitado echará mano de esa recurrente infamia madridista sobre nunca bajar los brazos, si algún equipo lo puede hacer es el Madrid y demás paparruchas provenientes de la época del nodo. Mira. Con un poco de suerte. Yo tranquilo, porque ya este señor lo conozco y es un impresentable. Tiene severos problemas de ansiedad, entre otras cosas, y lo que tiene es mucha envidia. Él tiene envidia porque su equipo, que es Barça, nunca, jamás llegará a ser lo que es el Madrid. Jamás en su historia. Ni él sabrá lo que se siente cuando ves a CR haciendo su. Eso queda para nosotros. Pero ¿cuál era la pregunta? Que cómo era no, creo que no había. Que cómo va el Madrid, querían decir. Tu bio de Twitter es experto en remontadas. Sí. Tú tienes fe, ¿verdad? Bueno, no sé si fe, lo que es fe, tengo poca, pero yo no soy tan experto. Pero tengo como amateur en lo de las remontadas. Venga, vamos a pasar. No, vamos a seguir con la pedantería musical. De verdad que no. Vale, yo solo tengo dos temas más de los que hablar. Uno, mira, voy volviendo a la música y a Nacho Vegas, yo escribo cada tres meses en una revista de fútbol que se llama Líbero. Sí, mola un montón. Que, bueno, participa gente que no tiene que ver directamente con el fútbol y que, bueno, utilizamos el fútbol casi como excusa para contar otro tipo de cosas, recuerdos, relatos y pues todo ese tipo de capas que tiene, creo que el deporte, que a mí me interesa, ¿no? No me interesa tanto el fútbol como espectáculo así masivo. Y ahí me metí a Nacho Vegas también. Hace ¿un 4 o 5. ¿Eh? ¿Un galletón? No, me escribió y me dijo: hay una gente muy maja que está haciendo una revista, tal. Ponte en contacto con ellos porque quieren hablar contigo. Y mira, está siendo el nexo de la entrevista. Fíjate. El Madrid, claro. Bueno, él es del Sporting, ¿eh? O sea, es un poco el Maceda de. Oye, del indie. ¿Has ido a ver el fútbol? Tanto que viajáis mucho a Latinoamérica con la banda. De hecho, en marzo me parece que arrancáis para allá, os vais a Perú, el primer concierto. Arrancamos en Perú, sí, vamos por primera vez a Perú. Saludo a toda la gente que nos sigue de Perú. Supongo que sí. Supongo. Bueno, igual gracias a él sí que empezamos a abrir mercado. Pero, ¿has ido a ver el fútbol por allí? ¿Has tenido oportunidad? Sí, me gusta cuando hacemos giras por allí, tenemos algún hueco, sí que me pasa con el fútbol y con los mercados. Me gusta mucho ir a los mercados, no a los de rato, a los de comida. Es el mercado, amigo, claro. Y en el fútbol yo creo que también pasan cosas que te resume un poco la manera de ser de un grupo de gente. Tampoco puedes hacer un estudio sociológico. Pero sí, en Argentina, en Venezuela, en México también al fútbol. Ah, en Argentina y en México. Sí. Y en Argentina, además, hablando un poco, luego si quieres sacamos el tema de los minis de cerveza en los conciertos.
Sí. Pero vale. En Argentina es muy peligroso ponerte debajo de la hinchada rival, porque allí tienen costumbre de arrojar mini de cerveza, pero que no están rellenos de cerveza. Están rellenos de lo otro. Y te doy pie, esto es un... Esto vale, es un pie, me estás dando pie. Para, yo tengo que hacer... Para que arranques. Me veo obligado a disculparme aquí con Guille. Por una cosa que no hice yo, pero que hizo un amigo. Y dije, esto es lo típico, es el momento. No fui yo, fue un amigo. Fue un amigo. Fue un amigo al que yo ayer le escribí, le dije, voy a contar lo del vaso. Y me dijo dos cosas. Me dijo, por favor, no digas mi nombre. Y segundo, me dijo, dile que también lloré de emoción. al liberar su orín, ¿no? año 2011, octubre, sala La Mirona, en Salt, en Girona. Un concierto de Vetusta Morla, yo fui con mis amigos y resulta que, si no recuerdo mal, La Mirona tiene dos salas, dos escenarios que están en la misma sala. Entonces los teloneros acostumbran a actuar, es como si actuaran de aquel lado y aquí está el escenario grande donde actuabais vosotros. Entonces cuando llegamos, de repente nos vimos prácticamente en primera fila del escenario grande. Y era como, hostia, no nos movamos de aquí porque en un momento dado todo el mundo se girará y empieza aquí Vetusta Morla y mira tú qué bien. Mi amigo se estaba meando mucho. Mucho, bastante. Y no quería perder el sitio. Mi buen amigo pues orinó en un vaso de cerveza que dejó en el suelo, a pocos metros de donde estábamos. Aquello duró muy poco en pie. Y provocó severos problemas, incluso alguna que otra arcada, entre el público de vuestro concierto. Pero después lloró de emoción, tío. Fíjate. Sí. Yo creo que, no sé, mi colega hizo mal, pero vosotros le hicisteis no, llorar. No, hizo mal. Con la primera canción, además. Hombre, hay miedas que son para llorar, ¿eh? Sí, pero, no sé, esta es la primera experiencia que he tenido con Vetusta Morla y esta es la segunda. ¿No lo pillaste el último? No, que digo que, no sé, hay unas botellas aquí vacías, podríamos... ¡No, hombre, no! ¿Qué dices? ¿Que nos vamos a poner a mear aquí? Es que, tanto de una cosa, has montado un cirio para contar la historia. ¡No! Que se colega, es que o sea, me hacía... era, y entonces se vino arriba y roció a toda la sala, digo, hostia, no, qué asco, no. Que fuera de lugar. Pero me sentía... Pero Dios. El tipo tuvo un apretón y dijo, ¡ah! Me sentía en deuda, era una... Es una... Tú piensas en una sala llena de gente, con mucho calor, con aquello subiendo... Y ¿cómo aquello subiendo? ¿Qué es subiendo? O sea, el olor, quiero decir. ¿Es que? Pues por eso quería hacer simplemente una comparativa entre aquella primera experiencia y lo bien que ha ido esta segunda, aún estando tú a mi lado. Lo he dicho nada fuera de lugar. Bueno, por eso muestra mucho de tu amigo. Es que es un fan de es verdad. Es un buen tipo, no, verdad. Se queda clavado delante del escenario, pase lo que pase. Se pierde ni un segundo. Pase lo que pase. Se viene eso merendado y mea de casa a un concierto. Pero si tienes un apuro, oye, pues correcto. Allí. Oye, en Argentina de verdad los tiran para abajo. Los tiran para abajo, sí. Es que, ¿qué os decimos siempre en este programa de los argentinos? Que Uruguay es la parte pequeña de Argentina. Los tiran para abajo en la Bombonera, porque en el Estadio River, que es más como así, no es tan vertical, es muy difícil. ¿Tienes estudiado cómo claro. De difícil es lanzar meao según los recintos en los que actúas? Claro, porque yo hago un trabajo de campo. Claro. Yo espero alguna vez tocar en el Estadio River, entonces tengo que saber si conviene poner el escenario mirando para un lado o para el otro, porque sé que habrá gente que no le gusta el concierto. Habrá gente como tu amigo, que se lo hará claro. Encima. Claro. Vale. Y que tendrá que liberar. Lamento que termine la cosa así, de verdad. Yo solo quería disculparme en su nombre y poco más. Te iré a ver a Argentina, me parece. Porque esto hay que cerrarlo. O sea, este círculo se tiene que cerrar lanzando un mini lleno de meao en un concierto de Vetusta Morla. Señoras y señores, Guille Galván, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias, amigo. Buen hombre. Ay. Gracias, Guille. Bueno. De verdad, tú no sabes cómo olía eso, tío. Pero es que tampoco es tan grave, insisto. O sea, es que pensaba que iba a contar algo mucho peor, en plan, pues... ¿Sabes lo que tienen los dúos cómicos? Normalmente el uno intenta potenciar al otro. Yo lo tengo complicado con este señor al lado, sí, ¿verdad? Que se lo digan a Dimitri antes, cómo lo ha entendido. Encima no es su idioma materno. Se viene la final, Miguelito. Se viene la final y como siempre hay que poner yo voy, un vídeo. Si quieres,
yo haciéndolo de siempre. Yo voy recogiendo mientras que yo explico un poco el vídeo que se viene. Se viene un vídeo porque es un vídeo muy especial para mí y para todos vosotros porque sois, os afecta directamente. Como sabéis, ha sido Navidad, es verdad. Breaking news en No te metas en política, señoras y señores. Traemos la información de último momento. Y en Navidad, como cada Navidad, como su propio nombre indica, yo qué sé, el jefe del Estado, el rey, en este caso Felipe VI, ha lanzado su mensaje de Navidad en el que ha contado sus movidas y sus mierdas, que está fantástico. Es un buen mensaje, ¿eh? Sí, la verdad que... De hecho, yo me surgió una duda cuando vi el mensaje de Navidad. ¿Hasta qué punto es delito excitarse con el jefe del Estado? Y darse placer a uno mismo cuando aparece en pantalla. ¿Eso es algún... ¿Alguien? ¿Tenemos algún abogado? No solo no es delito, sino que te da un plus de españolidad. ¿Sí? O sea, para ser un buen español, has de masturbarte al menos una vez en tu vida con el rey y con Azúcar Moreno. Y entonces cuando tú dices... España está dentro de mí. Me encanta que me acojáis así en este país, de verdad. Para mí es una aventura cada día en España. Claro, hombre, tú cuenta con nosotros. Mm. Estamos contigo, Facundo. Gracias, señor. De nada. El caso es que su padre, el rey Juan Carlos I, tremendo máquina, ya hacía sus discursos también, ¿verdad? Unos mejores que otros, según estuviera de borracho ese hombre. Bien, bien, bien. Ese hombre me refiero al cámara que lo graba, ese no hombre a él. Que va. No es delito ese esto, hombre no es que delito. Va, ese hombre. El caso es que hizo un discurso muy especial que cada año se... No, perdón, yo te voy a dejar terminar solo, ¿eh? Tú tira. Ey, nunca he estado aquí solo, tío. ¡Buah! Y con la M detrás. ¡Bienvenidos a mi programa! Es el discurso del año 1900. Me gusta muchísimo estar aquí solo, Facundo. ¡Buah! La acabas de cagar. 75, el año en el que murió una persona. Y... Vamos a verlo, por favor, porque es delicioso. Habla su majestad, el rey de España. En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable y parece que quisiéramos ser mejores, me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. El hondo significado espiritual de estos días nos puede servir para recordar la actualidad del mensaje de Cristo hace casi 2000 años. Uy, aquí se ha caído un hielo. ¿Sabes qué pasa, tío? ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me han puesto otro micro. ¿What? Sí. Pero no es por chulear, es que uno se ha roto. Tampoco pasa nada. Guapísimo. Está. Sí, el ahora llevo dos. Es horrible esto, es raro. Ese era Juan Carlos I alabando abiertamente la figura de Francisco Franco sin despeinarse. Tremendo máquina este señor. Juan Carlos I, echándole el rostro a la vida desde que es vida. Tipo ahí, porque el generalísimo, el patriotismo del generalísimo, pero bueno, pero caballero, pero por favor, tremendo dictador fascista y todo, el generalísimo. Es que se podría hacer este hombre, te lo digo de verdad, un tema a lo Bruno Mars, diciéndolo franquista que vacilando y no pasaría nada. La gente diría, vale, igual, tipo ahí, soy de Franco, tope. Oh. Innecesario a todas luces esto que calla grabando. Que voy a ser más pasos. Alcohol en directo, sí. Bueno, sí. Después de este rato de franquismo exaltado, vamos con las finales, que es lo que estamos todos esperando. Y tú dedícate, primero. Dedícate a expander la palabra de las finales. Hostia, ¿cómo he dicho eso? ¿En qué estaba pensando yo? Bueno, no sé. Bueno, al fin y al cabo tampoco soy muy listo. El caso.
Las finales, después de este. De verdad que estoy fascinado por este vídeo. Porque además cada año se ve un poco, pero nunca está de más que se recuerde que este vídeo existe. Que Juan Carlos I, el rey de España, el jefe del Estado, dijo esto, que se sepa de verdad. Es que es muy divertido. Me han escrito al formulario. ¿Qué me dices? Sí. Pues me extraña porque ha funcionado como el Ohio últimamente. Pero no, pero lo han arreglado y me han escrito. Hay una chica que está a punto de empezar la universidad y me ha dicho que qué es lo que yo creo que ella debe estudiar. Es una cosa, otra, y le he dicho, no estudies, vende droga. Sale mucho más rentable. Es un consejo de Miguel Maldonado. O trafica con armas, de verdad, pero no estudies una carrera porque no sale para nada. En fin, no, pero esto es un mensaje introductorio. El mensaje bueno ha sido un señor que me ha espetado que qué tal las vacaciones. Y a mí me gustan estos mensajes, los que son abiertos, para que yo pueda hablar Miguel, un poco de lo que a mí me saca los huevos. Claro, es como... O sea, sí. Y de hecho suena como si no existiera ese mensaje y te lo hubieras inventado. Podría ser. Y de hecho es así. Que va, sí que existe, de verdad. Hoy nos estamos vendiéndole uno al otro de una manera muy hardcore. Hay buena gente por ahí que me pregunta que, pues que qué tal. Y yo se lo cuento. Pues han sido unas vacaciones estupendas, de verdad, maravillosas. Porque, por ejemplo, Justin Timberlake ha sacado un single nuevo. Y está guapísimo. Y de hecho, está la Navidad entera poniéndolo a todo trapo. Sí, no sé qué. A mí me lo mandaron el día que salió, como a las 12 de la noche, me di cuenta, se lo mandé a Miguel y me dijo, ¿qué te crees, que no lo escuchas ya 50 veces, imbécil? Pero como enfadado. De hecho, contemplé la posibilidad de que la final fuera ese tema dos o tres veces en bucle y yo haciendo de aquí el playback solamente. Me faltan unas bailarinas, me parece. ¿Qué pasa, las chicas? Pero luego desestimé la idea porque me parecía una ridiculez. No, pero ahora en serio han sido unas vacaciones muy buena porque he tenido tiempo para pensar en mi historia, he estado tomando decisiones vitales de muchos tipos, he pensado en el pasado, el presente, el futuro, he decidido que me he comprado un Vespino, por ejemplo. ¿Un Vespino? Me he comprado un Vespino. ¿Vespino? Un Vespino, estos que llevan pedales, por si me quedo sin gasolina, pues puedo salir de él. O sea, los vinilos, camisetas anteriores y ahora... Vespinillo y porque me recuerda a mi época de cuando yo era joven, iba por ahí con la moto liándola, con el casco aquí en el codo, en plan de, ¡ah, qué duro soy! Y también imbécil, porque... ¡Ah, si me caigo me voy a hacer daño! Claro, el caso es que yo nunca he ido en realidad con el casco aquí, porque tan gilipollas no soy, pero había gente en mi barrio que lo hacía de forma... pero súper orgulloso, en plan de, mira. Me quiero comprar un Vespino, Facundo, porque lo quiero restaurar. Oh. Porque he estado mirando y se venden. Muy viejo, hecho polvo, por 4 perras. Por 200 euros lo tienes. ¿Quieres hacer un programa en Discovery Max? Restaurando Vespinos con el Martor. Restaurando Vespinos en el barrio del Carmen. No, porque hay también gente que los vende ya restaurados por más dinero, pero yo quiero que esté viejo para yo pues tener ese rato de encuentro conmigo mismo para lijar el Vespino. Para pintarlo, para cuando esté con las bujías. No sé si tienen bujías los Vespinos, la verdad, porque yo de mecánica no entiendo una mierda. Esto es así, es un campo que tengo que... Pues que estudiarlo como mi viejo que sabe mucho de mecánica y si no sabe se lo inventa y te insulta también. ¡Ey! Paleto. El caso es que quiero estar yo con el Vespino, restaurándolo, porque así tengo tiempo para pensar en mis cosas, para tener un rato de introspección, de encuentro conmigo mismo. A lo mejor estás con... dándole al Vespino y piensas, madre mía, la gente que especifica de qué tipo de madera es un mueble son unos gilipollas, tío. ¿Esto? ¡Madera de nogal! ¿Y a quién le importa esto? ¿Qué diferencia hay con el roble, payaso? Bueno, ¿quién lo sabe? La hay. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, los instrumentos musicales, por ejemplo, se nota mucho. ¡Faltaba el listo de mierda! Tú deberías saberlo, Miguel, eres músico. También lo sé, también lo sé. Eres batería, aunque tu batería tenía pinta de ser de latón, pero bueno, en fin, deberías saberlo. Lo sé, porque hay maderas que son más duras, más blandas, que son de un color, son de otro, pero... Y todas valen para reventármelas en la cara. Pero no, pero esto es un chiste, Facundo. ¡Oh! Era una broma. Lo siento, lo siento. No, pero en serio, me cae mal la gente que hace ese tipo de distinción. ¿Sabes por qué? Porque siempre lo hacen con el nogal, con el roble, con más madera que no sé ahora mismo, pero nunca con el pino porque suena a caja de muertos. Nunca verá nadie decir, este mueble, esto es de pino, pino. Y tú dices, no suena bien eso. Nadie lo dice nunca. Unas vacaciones de verdad maravillosas. He tenido también tiempo para el esparcimiento. He descubierto un nuevo género de YouTube que me está fascinando. Ese es un subgénero en realidad. Dentro del género de los perros,
Transgénero de perros culpables. ¿Alguna ya la conoceréis? Son vídeos que... Los están empezando a juzgar en Estados Unidos ya, Perros culpables de asesinato. Cuando un perro ha hecho algo malo y el dueño le pilla y le graba. Ay, sí, dice alguien, ay, sí, sí. A lo mejor hay un vídeo que entra y se ve un cojín destrozado y un perro solo en medio así. Y el dueño le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y entonces hacen siempre una cosa que es, se quedan quietos parados, miran para otro lado, pero miran de vez en cuando al dueño, pero como... Y el dueño así. Has sido tú, ¿verdad? Entonces a veces incluso mueven el rabo para quitarle hierro al asunto, en plan de... Vamos sí, a jugar. Soy un bonico, de verdad. Y el perro... Estoy a tope con ese género. Por ejemplo, insisto que ha sido unas vacaciones trepidantes. De la verdad es que un no parar, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde has estado? Está en Murcia. Bueno, la vida de... La y vida en Valencia, de... y en Valencia. Ah. Y en Albacete, durante 10 minutos en el tren parado con un pitillo. También he estudiado, por ejemplo, payaso de los cojones, que tienes que joderme todo lo que digo. También está estudiando. Está leyendo un libro que alaba abiertamente la gestión de las ciudades o estados griegas y decía como, esto es en serio, decían como que si aún existiera esto sería, digo, pues esto todavía existe, eso es Ceuta de Melilla de toda la vida. Este no te lo esperabas, ¿eh? No, es que llevamos como 20 días sin hacer programa y no sabía que iba de esto tu sección, la verdad, no me acordaba. No, pero ahora en serio. He estado estudiando de verdad sobre Turkmenistán. Es un país. Tenéis que saberlo. Es un país, una ex república soviética. Que ya está, eso ya bien. Eso empieza bien. El caso es que es un trozo de tierra seca que hace frontera con Irak y con no sé qué más sitios. Es una mierda. Pero tiene una cosa muy divertida que es que su presidente está psicotraya perdido. Y eso a ti te gusta mucho. Y esto mola. Porque es de esta gente que se va haciendo por ahí, por su país, esculturas de sí mismos gigantes de oro. Que ya tú, cuando ves que tu presidente hace una escultura suya gigante de oro, dices, esto no va eso por no buen va camino, bien, este señor no va a discutir conmigo en asamblea pues el presupuesto de becas de este año, no va... Lo va a decidir su chorratonera. No va a preguntarme si quiero peatonalizar la Gran Vía. No, cosas así. Si quiere hacerlo, lo va a hacer porque, claro, está loco perdido. Y además, hay un problema que es que este señor está loco, tiene un país de mierda que es, insisto, un terruño, pero se ve que está lleno de gas, con lo cual tiene mucho dinero y esto es mala combinación. Porque al tipo le ha dado, os lo juro, por batir el récord Guinness de ciudad con más edificios de mármol blanco del mundo. Y tú ves la capital de Turkmenistán, que insisto, no... Y está repleta de edificios de mármol blanco. Pero y cuesta muchísimo dinero. Deberías pasearte por allí diciendo, mármol blanco este, ¿eh? Esto, mármol, mármol. Esto es mármol del bueno, esto es blanco. Es mármol y es blanco, por si no se habían fijado ustedes. Hostia, acabas de cuenta de que está eso parpadeando. Ya. ¿Va todo bien, chico? Hostia. ¿Va a reventar el teatro de un momento a otro? Igual es el rollito barra... ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo, Facundo? Me está diciendo Roberto, el realizador, Nacho, el cámara, ha estado en Turkmenistán. No, ¿quién es Nacho? ¿Cuál es Nacho? ¿Nacho? ¿Nacho? ¿Tú has estado ahí? ¿Y qué tal eso? ¿Mola? ¿No se puede fumar? ¿En todo el país? ¿Ya le has jodido el nuevo país favorito? Hostia, pues no pienso pisar Turkmenistán en mi puta vida. Hasta aquí la puta mierda. Y mira que tenía ganas de ver ese edificio de mármol blanco guapísimo porque dices tú, ¿a cuento de qué? Pues porque tiene gacha, hace lo que quiere. ¡Qué grande! Bueno, ha hecho. Es como un bar enorme. El Ministerio de Educación ha hecho un libro con forma de libro, que es que encima es... ¿Un qué? Un edificio con forma de libro. Ah, es que habías hecho un libro con forma de libro. Digo, madre mía, qué locos que están. Sí, yo, hoy la vamos a tener, ¿eh? Hoy la vamos a tener, Facundo. Hoy la vamos a tener tú y yo. Perdón. Nada, ya me ha jodido todo porque yo solo quería decir que está bien que a este señor le dé por batir el récord Guinness del mundo de edificios de... Esto está pasando... Mármol blanco. Esto va a ser así hasta el final ahora. Bueno. Ahora te jodes. De hecho, vamos a hacerlo abrazados. Te jodes. Yo quería decir que...
que este señor quería batir. Son dos tíos abrazándose mucho, esto no suele pasar. Este señor quería batir el récord ese y yo iba a decir que ya está bien que le dé por eso en vez de por batir otros récords que se le podían ocurrir con todo el dinero que tiene. Como por ejemplo batir el récord de tener el mayor número de mascotas humanas. Que sería feísimo eso. Sería divertido. Va contra los derechos humanos. ¿Sabes por qué pensé? Quita, suelta. Vale. Estaba yo ¿sabes por qué pensé en eso? Sí, perdón. Porque estaría guapo hacer vídeos de esos, pero, o sea, hay vídeos de esos. Estoy perdidísimo ya, es que me has despistado. Si no, será mi culpa todavía. Vídeos como los de los perros culpables, pero con sí. Personas. Tú, ahí tienes un montón de gente que tú has secuestrado y a lo mejor dejas un teléfono en medio un rato y te vas y te giras y luego vuelves con el móvil y dices, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has llamado a tus padres, verdad? Pues te fusilo. Eso sí, no fumes. Qué buen dato. Qué buen dato ese de Turkmenistán. Hostia. Y aparte de eso, poco más puedo decir sobre ese país porque tampoco me enteré mucho más. Me obligaste ayer a navegar durante hora y media Wikipedia de enlace a enlace sobre este país. ¿Eh? La verdad, me he enterado de un montón de cosas muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Pero bueno, es el mármol blanco y el libro con forma de libro, que es una cosa que a mí me ha dejado. Si estará loco el cabrón. Pensé, será hijo de puta. No sé ni cómo se llama. Era como Franco. Franco hacía cunetas con forma de cuneta. Sí. Qué chiste más fuera de lugar, Facundo. Sí. Peor es lo del rey. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o qué? Ah, pero no hay remate ni nada. Es que lo había, pero me lo has jodido todo. Ah. Guay, ¿ahora qué hacemos, tío? Poner el disco de Justin, por ejemplo. Pero no tienes un chiste para terminar. No, si me lo has jodido todo, Facundo. Hostia, pero ¿puedo? ¿Me tengo que ir yo ahora culpable de que tú no tengas remate? Sí. ¿Puedo hacer ruidos o silbar? Ya lo hiciste. Ya terminaste un programa con él. ¿De cuándo? Una vez lo hiciste. Nunca es suficiente. Miguel Maldonado, señoras y señores, un aplauso. Paco Díaz, muchas gracias. Esto ha sido No te metas en política. Gracias.